Entonces empezamos. Este clase es clase como clase intensivo, pues solamente para ti. Y sin embargo, bueno, para que tú puedas revisar, yo grabo video. Y yo siempre comparto video con mamá. Sí, por lo que tú todavía no tienes celular. Un celular, sí, pero tengo la misma cuenta con la de mamá, así que. Ah, ok. De todos modos puede preguntar a mamá, porque mamá ya está en un grupo de WhatsApp. ¿Sabes WhatsApp, verdad? ¿Qué es? Sí. Entonces ahí está. Y entonces a lo mejor vinculando, entonces a lo mejor tú también puedes ver directamente, pero la verdad desconozco, ¿sí? Por ahí hablando con mamá, ¿ok? Entonces este video, que también la clase que ahorita tuvimos hace rato, también está en video. Entonces si tú quieres revisar, ahí siempre está. Sí, como que, ah, sí me recuerdo, pero no me acuerdo bien, entonces revísalo. Entonces, cuando ve, yo creo que seguramente te va a recordar. Así como que, ah, sí, eso es lo que buscaba, ¿sí? Y luego ya para la video y empieza a hacer estas tareas, ¿sí? Eso es como dinámicas. Siempre tú tienes que buscar cómo estudiar japonés. Si tú dices, ah, sí, estoy en clase y puedo aprender, entonces nunca aprenderás, ¿sí? Yo quiero aprender como tú buscaste a mí, ¿sí? Quiero aprender, entonces pues estudias, ¿sí? Pero tú mismo, no es mamá, papá, no tú. ¿Sí? Y cualquier duda, entonces como aprovechando, bueno, mamá puede hablarme a mí de que tengo dudas, entonces yo explico, pues, de qué se trata, ¿sí? Muy bien. Entonces yo pensé que iba a empezar, es una función muy importante de japonés, se llama, partículas japonés, como tú dijiste, ¿no? Y algunas cosas te acuerdas, algunas cosas no te acuerdas, entonces vamos a repasar todos partículas que tienen que aprender hasta ahorita. Pero antes voy a repasar hiragana y katakana. No escribimos, pero para que te recuerdas bien y ya están practicando. Independientemente de que pues hay tareas, tú tienes que seguir practicando hiragana y katakana, ¿sí? Tú como tú dijiste alfabeto, eso es hiragana y katakana, ¿sí? Muy bien, entonces primero vemos. Leo pregunta, ¿eso hiragana o katakana? Hiragana. Muy bien, eso es hiragana. ¿Sí? ¿Cuántos son letras? En total, hiragana No, total no, solo hiragana está bien. y katakana. Okay. ¿Te recuerdas? Dime más o menos entonces, no hay problema, ¿eh? Okay. 38. 38, muy bien. Cerca, pero no es 38, son 46. ¿Sí? 46 letras tú tienes que aprender. Ahora, los compañeros de la clase tampoco no han aprendido 100, ¿eh? No te preocupes, no tú eres, está atrasado de que pues no sé todos, ¿sí? Pero tiene que seguir practicando, porque si tú dejas de hacer. Por ejemplo, estás estudiando 2 meses y luego dejas de escribir hiragana, se te olvidas un mes después completamente. Porque no escribimos aquí en México, porque español existe aquí alfabetos, ¿no? ¿Sí? Entonces son 46 letras. Entonces yo te voy a compartir con mamá estas tablitas. ¿Sí? Entonces tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fíjate aquí, Leo. Aquí tú ves letra. Sí. Eso, bueno, letra más bien ese número. ¿Sí? Entonces, ¿qué significado eso? Por ejemplo, voy a escribir solo un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo Aquí. dibujarlo? Exactamente, trazos. ¿Sí? Entonces aquí, uno. ¿Sí? Luego, dos. Luego, tres. ¿Sí? Eso se trata. Ahora, si tú leos, tú no respetas este trazos, tú, por ejemplo, empiezas a escribir aquí. Estos dos, ¿no? Y luego este y este. Aún a lo mejor tú, pues lo mismo. Se ve lo mismo, ¿no? Pero yo, como japonés, puedo reconocer que tú no hiciste mal. Por eso, aquí están numeritos. Entonces, cuando tú practicas, siempre seguir esos trazos. Uno, ¿dónde está? Leo, aquí. Vámonos, uno. Dos, ¿dónde está? Aquí. Vámonos, dos. Luego tres, ¿dónde está? Aquí.
3. Eso es A. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, sé que tú sabes hiragana más o menos, pero tiene que recordarte. ¿Sí? No es más o menos. 100. ¿Sí? Entonces, tú practicando desde aquí y todos hasta... Pero no es solo una vez. Todos días. Poco a poco. O sea, a lo mejor hoy ocupado, hoy muy ocupado. Entonces, tú solamente hazlo de estas partes. ¿Sí? Pero siguiente días, tengo más tiempos. Ahora sí, A, I, U, hasta aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y para que siempre aprendiendo, pues, de alguna forma, desde A hasta U. ¿Ok? Y ahora pregunta, ¿tú está bien, sabe todos pronunciación de la katakana, digo, hiragana? ¿Todo bien o más o menos? ¿La pronunciación? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a checar, Leo. Algunos. ¿Eh? Algunos. Algunos, o okay, que vamos a checar. Yo tengo una pregunta. Dígame. Aquí. Ese. ¿Dónde está ese? Ajá. Ese. También está en pequeño para conjugar. Pero, ¿sigue siendo la misma letra? Sí. Sí, pero bueno, ahorita vamos a checar todas pronunciaciones. Leo, ¿puede leer aquí hasta abajo? Aquí luego. Okay, siguiente. Kaki kukuko. Siguiente. Sashi suceso. Muy bien, siguiente. Tati tsu teto. Muy bien, siguiente. Nani nuneno. Siguiente. Jajijojejo. Siguiente. Ma, ni, ni, muy bien, siguiente. Ya, yu, yo. Siguiente. La, ri, rurero. Muy bien, siguiente. Wa, o, u. Muy bien, eso debe de ser. Algunos pronunciación yo pudiera corregir, pero por ahora aprendemos así, ¿sí? Porque sí, corrigiendo una cosa y luego entonces como que generar perdiéndose algunas cosas. Entonces mejor así quedamos. Sí, pero en general muy bien, ¿eh? Eso es hiragana, ¿ok? Entonces no es siempre, te digo, la tarea, ¿sí? Tarea siempre hay algo, como ahorita dije, expliqué en la clase, ¿no? Pero además de tarea, Leo, siempre tiene que hacer esto, ¿sí? Practicando y diciendo, ay, weo, kakiku, kiku, escribiendo. ¿Sí? No hay otra forma de aprender, ¿sí? Que como que diciendo, ay, weo, sí, hoy sí, nunca aprenderás, ¿sí? Eso ya depende de tus esfuerzos, ¿eh? ¿Ok? Eso es hiragana. Entonces vamos a ver ahorita katak, exactamente. ¿Dónde está mis mouse? Ah, está. ¿Sí? Ese es katakana. Ahora, pregunta Leo, ¿cuántos son letras de katakana? Las mismas 46. Correcto. Entonces pregúntale, ¿por qué hay dos tipos de letras? Porque uno es para, se podría decir, palabras originarias, y el otro se puede usar en traducciones con palabras o nombres no originarios de Japón, sino extranjeros. Pregúntale, o entonces, ¿tu nombre tiene que escribir hiragana o katakana? Katakana. Ahora, ¿mi nombre es Shota, katakana o hiragana? Hiragana. Exactamente. ¿Sí? Entonces tú sabes. Y entonces pregunta, ¿pronunciación de katakana y hiragana son diferentes? No. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, por la razón de que tú ahorita explicaste. ¿Sí? Y entonces, este hiragana y katakana siempre representa solo sonidos, no tiene significados. ¿Sí? Y solo sonidos, nada más. Ahora, ¿tú has escuchado kanji? Sí. ¿Sí? ¿Qué es kanji? ¿Me explicas? Una forma de... una forma de abreviar una palabra o un nombre originario japonés. Muy bien, eso es correcto. Ahora, también voy a agregar unos información. Eso es lo que dijiste, es cierto, pero kanji, diferencia... Gran diferencia entre hiragana, katakana y kanji es kanji representa significados. ¿Sí? Por ejemplo.
Es un ejemplo. Todavía no necesita aprender este cómo escribirlo, ¿eh? ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Este ambos diciendo Kondo, ¿sí? Kondo es mi apellido, ¿sí? Pero pueden escribir dos formas de Kondo, porque kanji representa dos cosas. Uno es sonido, como hiragana, katakana, y otro es significados. ¿Ok? ¿Todo bien, Leo? ¿Seguro? ¿Te duele de ojos? ¿No? ¿De la mañana? ¿Eh? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Entonces regresamos. Ahorita estaba explicando lo de kanji, ¿verdad? Y entonces, son Kondo, es mi apellido. Sí. Pero entonces, ¿por qué pueden escribir dos formas? Porque recuerda que kanji representa sonido y significados. Sí. ¿Sí? Entonces, como ambos representando sonidos, son Kondo. Pero también recuerda que significados, ¿no? Entonces, arriba representando mi nombre, no mi apellido. Pero abajo, Kondo, pero significado es representando un calle cercano. ¿Sí? Por esto, la razón, no puede escribir todos, como tú dijiste, kanji, por ejemplo, tu nombre. Yo puedo buscar un kanji que representa tu sonido de nombre. Por ejemplo, le o. Existe kanji de le y existe kanji de lo o leo. ¿Sí? Pero ese significado pues seguramente no tiene que ver con tu nombre. Sí, por razón de que siempre kanji representa sonido y significados. Esos más complejos, ¿sí? Ahora, año lo que vamos a aprender es solo hiragana y katakana. No vamos a aprender kanji, ¿ok? Si tú aprendiendo bien hiragana kanji, katakana, entonces me dices, yo quiero aprender kanji. Entonces adelante, yo le doy a tareas adicional. No es en la clase. ¿Sí? Por razón de que estamos ahorita, objetivos es aprender hiragana y katakana, ¿ok? ¿Hasta aquí bien? Sí. Dime. Bueno, el kanji, la gente lo inventa... ¿Sí? ¿La gente qué, perdón? La gente inventa el kanji. ¿Kanji, eh? Sí, o ya está escrito. Ya está escrito, ¿eh? A ver, ¿cuál es la pregunta otra vez, Leo? Que si la gente inventa un kanji. Nintendo tiene su kanji, pero no es una palabra de diccionario. No. Bueno, kanji, origen de kanji es chino. Sí, entonces nosotros copiamos y desarrollamos. Pero inventar kanji es... No creo, ¿eh?
No sé, Nintendo es un videojuego, ¿verdad? Sí. Y es una consola. ¿Perdón? Es una marca de consolas y videojuegos, pues tiene su propio kanji. Sí, es correcto, ¿eh? Y entonces ese Nintendo representa no solamente sonidos, como tú dices, Nintendo. Pero ¿por qué están utilizando ese kanji Nintendo? Porque representando algunos significados. Pero yo tengo que ver cuál es el kanji. Entonces cuando veo, a lo mejor dice ley de videojuego. Significados. ¿Sí? Por la razón de que kanji tiene significado propios, cada letra. No sé si estás bien con respecto. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es kanji. Pero bueno, este no aprendemos en el curso, ¿sale? Muy bien. Entonces, eso es como repaso pequeño de letras japonesas, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tiene que hacer con eso? Hiragana, katakana, aprenderlo, nada más. Nuevamente, yo terminando clase y lo que vimos ahorita, las tablitas de hiragana, katakana, te comparto. Bueno, comparto con mamá. Entonces, pide a mamá que te pase o imprimes y luego siempre practicando. ¿Sí? Pero recuerda que trazos importantes. Si no respetan trazos, entonces cuando tú escribes en la clase, te voy a decir que Leo no está respetando, güey. Siento como que, ¿cómo viste? Es que no sabía cómo hacerlo, porque así se ven. Aunque tú aunque no te des cuenta, pero sí se ve algo chueco. ¿Sí? Muy bien. Y entonces empezamos siguientes. Vamos a aprender partículas japonés. ¿Sí, Leo? Primero vamos a aprender uso de... ¿Qué dice aquí? Wa. Exacto, wa. ¿Sí? Eso es más importante de gramática japonesa. ¿Y función de... ¿Cuál es función de wa? ¿Presentación? Presentación. Muy bien, pero no es presentación. ¿Cuál es la función? Este wa siempre está con sujeto de la oración. ¿Sí? Como más o menos presentación tiene que ver, pero siempre con sujetos, esos significados. Pero no es después de wa viene sujeto, sino antes de wa debe de estar sujeto. ¿Sí? Vemos en ejemplos, Leo. Aquí no es sino... ¿Puede leer, por favor? Watashi wa... Leo desu. Exactamente. ¿Sí? Watashi wa Leo desu. ¿Qué está diciendo esto? ¿Yo soy Leo? ¿Perdón? Sí, así es. Yo soy Leo. Yo... soy Leo. ¿Es correcto? Y entonces vamos a ver uno por uno elementos. ¿Watashi qué es? Yo. Ok. Y wa es partículas que estamos haciendo, ¿verdad? Y luego Leo es tu nombre. Luego des. ¿Es correcto? ¿Des qué es? Soy. Para afirmar. Muy bien. Des es Leo. Soy. Eso es muy importante. Cuando nosotros escribimos oraciones, siempre es un arreglamento muy importante, Leo. Aunque tú estás ahorita a principios, pero cuando ya están avanzados, también siempre aplicamos esas reglas. ¿Cuál es? Siempre sujeto primero, verbo final de la oración. Eso es un reglamento que siempre tiene que tú respetar. Ahora, watashi es sujeto, ¿no? Porque yo, ¿es correcto? Y luego, como si watashi es sujeto, entonces siempre viene... Desu. Exactamente, es correcto. Y este caso, objeto es Leo, y final es des. Es soy. ¿Se puede escribir solo Leo des? Sí, claro que sí. Entonces, en este caso, tú estás omitiendo esta parte, ¿no? Pero sí se puede. Pero recuerda que siempre des final, ¿no? No es des Leo, ¿no? Sino Leo des, ¿es correcto? Muy bien, eso es uso de... Ahora, español existe yo soy, ¿verdad? Y luego tú eres y él es, así como que se conjuga verbo, ¿es correcto? Y dependiendo de persona, ¿es sí correcto? Sí. Pero japonés no, nunca cambia así. Pero japonés se conjuga por tiempo,
no es por persona. ¿Ok? Entonces ahora, ¿Pero cómo quita tiempo? ¿Por ante, pasado, presente y futuro? Correcto. Pero solamente japonés manejan tres tiempos. Presente, ¿sí? Pasado, correcto, nada más. ¿Y cuántos pasados tienes español, Leo? Muchos, ¿no? ¿Eh? Muchos. Muchos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve, estaba y ha estado, como muchos. Japonés o tres. Presente, pasado, futuro, nada más. ¿Sí? Eso es ventaja, no más fácil, ¿no? Español no más es difícil, ¿verdad? Pero. Así, pero en japonés, ¿cómo? Solo se usa pasado en tiempo, no en sujeto. Solamente se conjuga por. Depende de. Presente, depende del tiempo. Pasado, presente, futuro. Dime. ¿Del tiempo de lo sucedido? Tiempo de. Así es lo que tú quieres decir. Si quieres tú contar algo de pasado, entonces pasado. Futuro y futuro. Y presente es presente. ¿Sí? Pero vamos a avanzar para que tú estés viendo. ¿Puedes leer aquí, por favor, dos? Tanaka-chi? Sa. Takana-san wa. Takana-san wa. Tanaka. Tanaka-san wa. Digo, no, san wa. Sensei desu. Muy bien, ¿qué dice aquí? ¿Él es un maestro? ¿Él es un maestro? Muy bien. Recuerda que primero vamos a traducir poco a poco, porque quiero que aprendas cómo traducir también. Tanaka-san, ¿qué es? Él es. Aquí Tanaka es un nombre japonés. Entonces. Tanaka. Ok, Tanaka. Pero Leo, no avanzamos todavía. Tanaka. Aquí dice san. ¿Qué es san? Señor. Exacto. Entonces. Señor Tanaka. Ok. A ver. Es maestro. Correcto. ¿Sí? Entonces, fijamos aquí. Des es soy, ¿verdad? Este caso. Sí. Pero aquí, des, mismo des, pero... Es. Exactamente. Entonces, no se conjugaron, ¿verdad? Des, igual. Porque ambos casos están hablando de ¿qué tiempo? Presente. Exactamente, por eso no conjugamos, ¿ok? Ahora, entonces quiero que escribas, Leo, siguiente. Señor Nakamura es estudiante en japonés. Estudiante sería japonés. ¿En el libreto? Sí, libreta, por favor. Gakusei. Estudiante sería Gakusei. Sí. ¿Ah, sabías? Ok, entonces quiero que escribas señor Nakamura es estudiante en japonés. Libreta, por favor. Nakamura es nombre japonés. Es correcto. Pero tiene que ser señor Nakamura.
¿Listo? Sí. A ver. No. ¿No? Ok. Primero, ¿puede leer, por favor, eso? Oración completa. Por favor. Ay, es sí. Adelante. Nakamura-san wa gakusei. Sí. ¿Sí? A ver, voy a checar si escribiste bien. Aquí, no me acuerdo. Mu, no le acuerdas, ok. Mu es... Deja. Mu es... Mu. ¿Sí? Ahorita aquí también escribo. Sí, ¿no? Aquí, mira. ¿Ok? Está bien, ¿no? Muy bien. Gakusei desu. ¿Ok? De hecho, este notas también yo comparto con tu mamá. Sí, entonces tú puedes pedir a mamá que me pasas. Entonces a lo mejor puede entregarte como hojas. Y tú para que estén checando uno por uno, ¿no? ¿Ok? Vamos al siguiente. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Bien? Sí. Muy bien, entonces siguiente. Ahora, Leo, ¿puede leer esto? O. O, exactamente. Más bien O, sino wo. 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 Así es. O, wo, diferentes, ¿eh? ¿Sí? Aquí, wo. Vamos a aprender ahorita partículas wo. También es importantes, ¿sí? Y este wo siempre está con objeto de la oración, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, Leo. ¿Puede leer esto, por favor? Watashi wa... ¿Qué letra es la primera? ¿Qué? Watashi wa... Keki wo... Muy bien. Kaimasu. Muy bien. Watashi wa keki wo kaimasu. ¿Qué es lo que están diciendo aquí, Leo? Yo soy... Ok. ¿Keki? Yo soy keki. Muy bien. ¿Keki? ¿Qué es keki? ¿Pastel? Pastel. Muy bien. Entonces, diciendo yo soy pastel. Muy bien. Pero no es... Vamos a ver esta parte, Leo. Aquí tú tienes que saber dos cosas, yo creo. Primero, kaimasu. Kaimasu es un verbo de comprar. ¿Sí? Pero ya está conjugados. Yo compro pastel. Exactamente. Pero vamos a ver, ¿sí? Kau es verbo comprar, ¿sí? Uh-huh. Leo, ¿tú sabes conjugaciones de verbo de presente? ¿O nunca? ¿Qué idioma? Japonés. Conjugaciones de verbo. Si no sabe, no pasa nada. No, quiero ver si me acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, kau es... Muy bien. Kau es infinitivos, ¿ok? Todavía no ha... Es igual que español, comprar, ¿sí? Ahora, vamos a aprender conjugaciones de presente, ¿sí? Recuerda que conjugamos siempre por tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer presentes. Entonces, ¿cómo sería? Siempre agregar más, ¿sí? Eso significado es presente. Pero no solamente cambiar o agregar más, sino kau, primero paso, ¿ok? Tiene que eliminar la última letra. Eso primero paso, ¿sí? Entonces solo queda ka, ¿no? ¿Es correcto? Ka. Sí, muy bien. Y luego agregar una letra, Leo. Sería este caso ik. ¿Sí? Es el segundo paso. Y finalmente, kai, agregar más. Ahora, pregunta es, ¿de dónde salió i? ¿Es correcto? Entonces, ¿cómo identificamos i? Porque u es qué kōmuna está, Leo. ¿Qué kōmuna está, Leo, en la tabla de hiragana? Ajá. ¿La tercera? La tercera. Pero la primera letra de la misma columna, ¿qué es? Ah. Ah, exactamente. Ahorita estaba aquí, ¿verdad? Sí. U. Y
cuando tú quieres conjugar este presente, entonces lo que tiene que hacer es primero quitar la última letra, ¿verdad? Y luego agregar la misma fórmula, pero la segunda. Entonces, ¿cómo sería? Okay. K. Y luego quita U, entonces solamente queda K, pero agregar I, porque la segunda. Y luego agregar más. Pero, ¿por qué la segunda? Porque esos reglamentos. No, pero ¿debe ser la segunda? Siempre. Vamos a ver otro ejemplo, Soledad, para que te quede bien claro. Este, por ejemplo, kai más, es la respuesta, ¿eh? Siguiente ejemplo, iku. Leo, me repiten, por favor, iku. ¿Sabes qué es iku? No. Muy bien, iku es ir, en español, ir. Entonces, ¿cuál la conjugación es de iku? Voy, para que sea presente, voy. Si quieres te muestro. ¿Conjugo qué? Presente. No, pero conjugaciones de y con presente. Exacto. Y. Ok, y luego. Ah, porque ah, recuérdate que reglamentos que vimos ahorita. Q es donde está. Ah, entonces I. Ajá, y luego. I. Y ki, hasta aquí está bien, ¿verdad? Y luego agregar final es siempre, siempre. Más. Exacto. Entonces, si tú quieres decir voy, entonces y ki. Más. Ok. Ahora, un ejemplo más. Aquí leo. Taberu. Me repite, por favor, taberu. ¿Taberu? ¿Qué es taberu? No sé. ¿No sabes? No importa. Taberu es comer. ¿Sí? Pero infinitivos. ¿Sí? Entonces tienes que conjugar la presente para que tú quiere, para que tú puedas decir cómo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Dijo taberi. Exacto. Taberi. Sí. Creo que tiene que agregar siempre final. Más. Exacto. Taberi más. ¿Verdad? Sin embargo, no es Leo. ¿Por qué? Porque existen dos verbos, este, Leo. ¿Sabes cuáles dos verbos? Dos tipos de verbos. No. No, muy bien. Uno es lu verbo se llama. ¿Sí? ¿Por qué lu verbo, Leo? Porque termina lu, letra lu. ¿Ok? Y otros se llama, si no termina lu, entonces todo lo demás sería u verbo. Es fácil, ¿no? Lu verbo y u verbo. Nada más, así es, dos tipos de verbos. ¿Y por qué lu verbo? Porque termina lu, letra. ¿Sí? Y otro es, lo demás, todos, u verbo. ¿Ok? Ahora, este caso, taberu, ¿es qué verbo es? ¿U o lu? U. ¿Por qué lu? Porque comen lu. Exactamente, ¿sí? Ahora, cuando te tocan lu verbo, no es igual que u verbo. Por ejemplo, este, iku, u verbo o lu verbo. U verbo. Exactamente, porque no es lu, ¿no? Kau, u verbo o lu verbo. U verbo. Exactamente, u verbo. Entonces, este
U verbo de reglamento de U verbo es siempre agregar una letra y luego agregar más, ¿no? Pero U verbo más fácil, ¿qué es lo que van a hacer? Solo quita U y luego agregar más. Exactamente. Nada más. Es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, Leo, miru. Me repite, por favor, miru. Miru. Ajá. Miru, ¿qué es? Ver. ¿Sí? Ahora, conjuga, por favor, presente. Mimos. Exactamente. ¿Por qué no agregaste una letra, sino que tú agregaste solamente más? ¿Por qué? ¿Me explicas? Porque es un verbo. Exactamente, eso es la respuesta exactamente a lo que quiere que me digas, ¿sí? Y porque el número, por eso no necesita agregar ninguna letra, sino solo quítalo, agregar más, ¿ok? Ahora, esto es lo que vimos, es tabe más y qui más todos es afirmativo, ¿sí? Afirmativo me refiero a que voy, como, ¿sí? Veo, ¿sí? Pero también tú tienes que aprender, ¿eh? ¿Perdón? No sé. Tiene que aprender negativo. ¿Sí? Entonces, negativo, ¿cuál es? Es fácil. En lugar de más... Basta. Perdón. En lugar de más, tiene que agregar más en. ¿Me repiten, por favor? Tabe más en. Tabe más en. Muy bien. Tabe más en significado es... No como. ¿Sí? Ahora leo. Iku, afirmativo es ikimasu, ¿verdad? Sí. Negativo, no voy. No. ¿Cuáles conjugaciones de este no voy? Imasen. Ikimasen. ¿Okay? Yo creo que nada más que te equivocaste la pronunciación, pero me imagino que están entendiendo, ¿sí? En lugar de más en, digo más, agregar más en, nada más. ¿Hasta aquí bien? Sí. Ahora, pasado, leo. Este es más en siempre presente, ¿sí? Ahora, pasado es, en lugar de más... Más. Basta. Exactamente. ¿Puedo leer el completo? Ikimashita. Es correcto. ¿Sí? Aquí, en lugar de más en... Ikimashita. Exactamente. Más en. ¿Se puede leer completo? Ikimashita. Ikimasen deshita. Masen deshita. El de, ¿por qué se agrega? ¿Por qué? ¿Cuál está agregando? De. Este, esos legramentos, este, Leo. Masen de está significado es pasado, pero negativo. Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, ikimasen de está es no fui. ¿Ok? Y entonces, taberu, ¿cómo sería pasado negativo? Tabemashita. Tabemashita, muy bien, es afirmativo, ¿no? Yo comí, ahorita negativo. Tabemasen. Exactamente eso. ¿Sí? Entonces voy ahorita a dar unos ejercicios pequeños para que tú confugas presenta afirmativo negativo y pasado afirmativo negativo. ¿Sí? Entonces palabra es... Taberu, kau, miru. Neru. Ahí leo. ¿Qué dice aquí? Neru. Neru, muy bien. Neru es en japonés dormir. ¿Sí? Entonces lo que quiere que haga es siguientes. Quiere que conjuga presente afirmativo negativo
¿De cuál era negativo y afirmativos? Afirmativo siempre termina a... más. ¿Pero en pasado o en...? Ambos quiere que haga. Sí, pero ahorita es, vamos, antes de que hagas ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Presente sería más. Ok. Y negativo de presente sería más. Más zen, exactamente. Y pasado afirmativo, ¿cuál era? Masta. Masta. Y negativo, ¿cuál era? Más senda. Más zen de esta. Exacto. ¿Sí? Entonces, con eso quiere que haga las conjugaciones de Meru. Presente y pasado. Entonces, ¿puedes escribir? ¿Escribita? Neruka. ¿Perdón? Conjugarlo en presente y pasado. Correcto. ¿Pero afirmativo? Y negativo. ¿Ambos? Ambos. Son cuatro. Entonces, adelante. ¿Cómo escribe más así? Más leo. Aquí. Le corta el reglamento, Leo. Si lu verbo, creo que tenía que hacer primero. Bueno, u verbo también. Creo que tiene que hacer primero. Neru más. Neru. Con u verbo. Era cambiar. Exacto. Cambiar la última letra. Exactamente, y lu. Exactamente, por i más bien, segunda letra, la misma columna, ¿no? Pero lu verbo, ¿qué era? Primero elimina la última letra y luego agregar más. Tú estás haciendo solo agregando, ¿verdad? Sí. Sí, neru más no, quítalo. Entonces quedan ne más. ¿Sí? Sigue haciendo así. Lo mismo, siempre tiene que eliminar la última letra. Lu.
¿Listo? A ver, entonces puede leer, por favor. Afirmativo. Ok. ¿Cuáles son? ¿Dónde? ¿Cuáles son afirmativos? Lee, por favor. Afirmativo en pasado. Ajá. Nemasta. Ajá. Y afirmativo en presente. Ajá. Nemas. Exactamente. ¿Y luego? Luego negativo en pasado. Nemasendesta. Así es. ¿Y luego? Y negativo en presente. Nemasendesta. Es correcto. Así es. Sí, esos son todo correctos. Nada más que voy a escribir aquí para a ver si está escribiendo bien. Primero, nemas, ¿no? Sí. Sí, nemashita. Nemashita. Ta. Nemasen. ¿Ok? Nemasen. Deshita. ¿Sí, no? Es correcto lo que tú escribiste, ¿sí? Muy bien, escribiste muy bien y aparte tú ya entendiste las conjugaciones de verbos, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces regresamos a lo que estamos viendo ahorita. Ahí va. ¿Sí? Uso de, estamos aprendiendo uso de wo, ¿ok? Entonces leo, aquí, ¿qué están diciendo? Nuevamente puedes traducir a español. Compró un pastel. Exactamente, compró un pastel. Bueno, este caso, kaimas es presente. Sí, presente de japonés sería siempre diciendo como algo de futuro o algunas cosas que están haciendo siempre. Y este caso sería futuro. ¿Cómo están diciendo entonces? No es compró. A diciendo yo compró, ¿me dijiste? ¿Qué me recuerda la traducción que me dijiste? Yo. Ajá. Yo. Ajá. Estoy comprando un pastel. Estoy comprando. Recuerda que no progresivos. Tienen que ser. Cuando hablamos de presente, sería la traducción de español sería voy a comprar. Entonces sería Watashi wa keiki o kaimasu. ¿Cuál es la traducción, Leo? Yo. ¿Ah? ¿Yo? Compro un pastel. Muy bien. Yo voy a comprar el pastel. Esta es la respuesta. ¿Sí, Leo? Ahora, quiero que escribe Leo en japonés. Aquí, perdón, antes de que escriba este japonés, quiero explicar algo aquí. Watashi es sujeto, ¿verdad? Sí. Y entonces tiene que estar con wa, ¿es correcto? Sí. Y luego, keiki es objeto de la oración, ¿es correcto? Y entonces tiene que estar después de objeto, justo después de objeto. Oh. Exacto. Y luego, verbo. Sí, por razón de que verbo siempre final de la oración. Sí, compro, exactamente. ¿Sí? Ahora, quiero que escriba Leo. Yo compro tacos. Yo compro el tacos. ¿Cómo escribe en japonés? Escribe, por favor, la libreta. Tacos en katakana de apoyo. Puede pasar que hay un adjetivo, digo, sí, un verbo que termine en la misma letra, ru, y que empiece con la misma. Entonces sería igual aquí. Lo que tú quieres decir, por ejemplo, aunque termina la letra lu,
¿Pero se aplican en otras conjugaciones? Existe, sí. Excepción, sí existe. Pero eso después vemos, Leo, porque si ahorita aprendemos, entonces te va a explotar tu cabeza. Sí, porque excepción después. Ahorita no vemos. Conforme avanzando, te voy a enseñar, ¿ok? Lo que quiero que escriben nuevamente es, yo compro tacos. Por cierto, Leo, ¿tacos es hiragana o katakana? Katakana. ¿Por qué? Porque son extranjeros. No es de nosotros, ¿sí? Muy bien, sí, sigue, por favor. ¿Compró o compré? Compró. Presente. ¿Puede leer, por favor? Watashi wa tacos o vainos. Correcto. ¿Sí? Ahora, pasado. Solamente no necesita escribir. ¿Puedes decirme? Compré. Watashi wa tacos o kaimashita. Exactamente. ¿Sí? Y entonces es importante Leo, wo. ¿Sí? Voy a escribir aquí lo que tú me dijiste. Watashi wa tacos o kaimashita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, kaimashita, perdón. Hay más, eso es presente, ¿no? Muy bien, entonces no te olvides wo. ¿Sí? Wo es porque siempre está conjuntos con objeto. Traducción de español, no existe estas letras. Español, pues no hay. Por esa razón mucha gente se te olvidas. Dice, watashi wa tacos kaimasu. Sin wo. Entonces está mal. ¿Sí? Entonces siempre tiene que estar aquí conjunto objeto de la oración. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a los siguientes, Leo. Vamos a aprender uso de ni. Me repiten, por favor, ni. Ni. Muy bien, ¿has visto ni? Ni. No importa. No, no, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí dice, ¿puede leer, por favor? Watashi. Ok. Ga. Ok. Gakko. Ok. Gakko. Gakko. Watashi wa gakko ni nashi. Ikimasu. Ok. Me repiten, por favor. Watashi wa gakko ni ikimasu. Watashi wa gakko ni ikimasu. Muy bien. Ahora, ¿qué están diciendo aquí, Leo? Gakko significado es escuela. Entonces, ¿qué están diciendo esto en español? Adivínate. Más o menos lo que aprendimos ahorita. ¿Voy a la escuela? Exactamente.
voy a la escuela. ¿Sí? Entonces vamos a ver uno por uno. Watashi es yo, ¿no? Y sujeto por eso tiene que estar con... Exacto. Y luego gakko es escuela, ¿no? Y porque ni significado es... Exacto. Pero en español sería a la escuela, ¿no? Primero viene a, pero japonés al revés. Después de escuela viene a. ¿Sí? Por eso gakko ni. ¿Ok? ¿Y qué más que era? Voy. Voy, exactamente. Voy, más sería presente. Correcto. ¿Sí? Entonces sería, Leo. Voy. Escuela. ¿Sí? Entonces, función de ni es nuevamente es a. ¿Ok? Vamos a las siguientes oraciones. ¿Puede leer, por favor? Watashi. A ver. Watashi yo ichi. ¿Dónde? Sí, watashi wa. Ok. Yo ichi. Ok. Jini. Ajá. Wamas. Nemasu. Okay, muy bien. Me repiten, por favor, Leo. Watashi wa yuichi ni nemasu. Watashi wa yuichi ni nemasu. Muy bien, perfecto. Ahora, yuichi ji, okay, 11, ya sabes, ¿verdad? Luego aquí, ji significa siempre tiempo, ¿sí? Entonces significa a las 11. ¿Cierto? ¿Qué están diciendo aquí, Leo? Ok, watashi es yo, ok, nemasu kera, justo lo que tú escribiste, dormir, ok. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo dormí 11 horas. Yo dormir, aquí, ¿cuál era tiempo? Presente, pasado. Pasado. ¿De más pasado? Ah, no. Presente. Exacto. Entonces, duerme. Yo duermo. Ajá. 11 horas. A las 11. ¿Sí? Y entonces, aquí, ni es, corresponde a, a. ¿Sí? Entonces, no solamente destinos, este caso, destinos, ¿no? A la escuela, un destino. Pero también puede usar con... Tiempo. Exactamente. ¿Sí? Eso uso de ni. ¿Sí? Vamos a los siguientes. ¿Hasta aquí dudas? ¿Bien? Ok. De. Me repiten, por favor. De. De significado es en. Ok. Entonces, ¿puedo leer, por favor, Watashi wa. Ok. Y. Watashi wa. Ie. De. Ajá. De go wa. Aquí, go, ha. Tabemasu. Muy bien, perfecto. Vamos a leer juntos. Watashi wa. Watashi wa. Ie de. Gohan wo. Gohan wo. Tabemasu. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ir. ¿Qué dice aquí Leo? Ie significado es casa. ¿Ok? Sí. Gohan significado es comida. Ajá. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? Yo comí en mi casa. Bueno, en este caso no está diciendo mi casa, sino en casa. ¿Sí? Porque diciendo solo yede. Si tú quieres decir mi casa, entonces, ¿qué sería? ¿Qué tiene que agregar? Watashi. ¿Watashi? O. No. Ah. Cuando hablamos de mi, como tiene que agregar aquí watashi no. Posesión, ¿sí? Watashi wa ie de gohan o tabemasu. Muy bien. Aquí entonces aparece en, ¿verdad? Sí. En casa. ¿Sí? Por esa razón aquí español sería... Estaba ie, y que es casa,
Y no, pero en con que no, caso sería con doble I. Muy bien, ahorita vemos. ¿O cuál es? Eso es lo que dicen aquí. Ahora, tú dijiste watashi no ie. ¿Sí? Ahora, watashi no ie es mi casa. Pero tú dijiste, watashi